casa del padre Anchieta. La vivienda original data del siglo XVI, siendo el primer propietario de la casa original el teniente y bachiller Nuño Núñez, primer marido de Mencía Díaz de Clavijo. Esta se casó en segundas nupcias con Juan de Anchieta, escribano público y jurado de Tenerife. Estos serán los progenitores del padre José de Anchieta, que le da nombre al inmueble. Esta casa fue la residencia familiar y de infancia del santo José de Anchieta, apóstol de Brasil. Nacido en San Cristóbal de la Laguna en 1534, marcha con 14 años a realizar estudios a Coimbra, Portugal, donde entra en la Compañía de Jesús. Será destinado a evangelizar los nuevos territorios de las Indias y como misionero se le considera fundador de las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, entre otras. El inmueble que conocemos es resultado de una profunda restauración municipal llevada a cabo en los primeros años de este milenio. Su fachada principal, con frente a la Plaza del Adelantado, es de estilo neoclásico con un esquema simétrico. Se debe a la reforma realizada en 1905 y que sustituyó la asimetría de los huecos del inmueble original, que por otra parte, todavía se vislumbra en la fachada lateral que se ve desde la calle Quinteras. El interior de la casa de Anchieta responde a la tipología tradicional de distribución de volúmenes a dos alturas, con cubiertas de teja y organizados en torno a un patio central, con escalera lateral en el segundo cuerpo. Su interior fue adaptándose en el siglo XIX y XX a los usos del edificio, pero actualmente son reconocibles la antigüedad de algunos elementos de los siglos XVI y XVII, como los muros de carga, cubiertas, techumbres en par y nudillo, patio y bodega en semisótano. Además de residencia de los Anchieta, ha sido la vivienda del poeta Manuel Verdugo, Colegio Mayor Femenino Virgen de Candelaria y hasta 1987 sede de la Escuela de Actores de Canarias. Actualmente permanece cerrada desde que el obispado regresó a su emplazamiento habitual hace más de 4 años, durante las obras de restauración tras el incendio del Palacio Salazar en 2006. El 14 de marzo de 1986 se declaraba Monumento Histórico Artístico de Interés para la Comunidad Autónoma, la Casa del Beato Padre Anchieta.